Muy bien, querido hermano, a partir de ahora usted puede ver en este canal los temas que más le interesan. Para poderlo ver, usted puede ir a la pantalla principal y donde pone lista, usted le clica ahí y entonces le salen los apartados que tenemos por temas. Y en cada uno de esos temas, usted le puede dar en la parte de abajo para ver la lista completa. Ahí se lo señalamos y lo ponemos. Y usted así elige los temas que más le interesan sin tener que buscar en los 800 y pico vídeos que hemos publicado. Espero que les sea de ayuda. Dios le bendiga. Mucho estudio cansa el cuerpo. Tal vez sea el momento de leer la Biblia. Te dará descanso. Todos los jueves, de 6 a 6:30 de la tarde, vamos a meditar juntos en la Palabra de Dios. Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Recuerda, todos los jueves, de 6 a 6:30 de la tarde, tienes un momento de meditación con Gregorio, en Radio Amistad 108 de la FM. De meditación. Buenas tardes, mis queridos hermanos y amigos. Parece ser que había... No había ningún problema. Gloria al Señor. Pues como os estaba diciendo, buenas tardes a todos los que estáis sintonizando Radio Amistad, a los hermanos y a los amigos que nos estáis escuchando. Un saludo muy cordial desde aquí, Radio Amistad. Y en esta tarde vamos a estar hablando de algo que, si este algo no lo hubiese tenido Dios, ya ningún ser humano estaría sobre la tierra. Y este algo es la misericordia. Vamos a estar hablando hoy sobre la misericordia. Y podemos entender la misericordia como una virtud que inclina el ánimo de las personas a compadecerse de las miserias ajenas y a tratar de aliviarlas. La misericordia tiene sus, digámoslo así, sus sinónimos, que podrían ser la benevolencia, la benignidad, la bondad, la compasión y la gracia.
Ya desde el principio de la creación, el hombre perdió prácticamente esta virtud que Dios le dio. Pues cuando Dios creó al hombre, lo hizo a su imagen. Esto lo vuelvo a repetir, a su imagen. Y entre los numerosos dones y virtudes que el Señor le dio estaba la misericordia. Pues la misericordia es un atributo propio de Dios. O sea, que en la imagen que Dios le, como Dios lo hizo al hombre a su imagen y semejanza, en su imagen está la misericordia, cosa que hoy día ya queda poco de ella en la imagen del hombre. Con el fin de ilustrar el tema de hoy, vamos a ver un ejemplo de la pérdida de la misericordia o compasión. Vamos a leer el pasaje que se encuentra, es un pasaje muy conocido que se encuentra en Génesis 4 y verso 8. Dice así: Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Este verso nos relata el primer homicidio de la historia y dice así literalmente, lo vuelvo a repetir: Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Por el contrario, vamos a ver ahora otro pasaje que refleja la misericordia de un hombre para con su semejante, que se encuentra en Lucas, el Evangelio de Lucas, este está en el Nuevo Testamento, capítulo 10 y verso 30 al 37. Dice así: respondiendo Jesús dijo: un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo también. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Gloria al Señor, ve y haz tú lo mismo. De estos dos pasajes podemos ver que para que haya auténtica misericordia de Dios, debe estar en la vida de la persona el Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Y fijaos el detalle que nos dice este pasaje, que dice, le dice al que le estaba haciendo la pregunta, dice: ¿cuál te parece de estos tres que fue el prójimo? Pues le dice: el que usó con él de misericordia. Y entonces Jesús le dice: ve y haz tú lo mismo. Gloria al Señor. De esto se desprende que cuanto más cerca vivamos del Señor, más misericordia tendremos. Pues el Señor es la fuente de la misericordia. Gloria al Señor. Y a continuación, y haciendo una breve pausa en el tema de hoy, vamos a escuchar una linda canción. Gloria al Señor, para la gloria y la honra del Señor Jesucristo.
fuente de inspiración, el origen de mi sueño, el guía de mi camino, mi Jesús, mi amigo eterno. Gloria al Señor. Vamos a continuar, pues, con el tema de hoy. Y estamos hablando de la misericordia de Dios y la misericordia que Él puso en las personas. Y continuando con lo que estábamos diciendo, está comprobado que cuanta más corrompida está la humanidad, hay más maldad, más violencia, mayor agresividad y menor misericordia. Y de esto somos testigos nosotros mismos. Solo tenemos que comparar hace un par de generaciones atrás con la generación actual y podremos darnos cuenta que la maldad se ha multiplicado, tal como lo dicen las Santas Escrituras. Y en esta tarde que estamos hablando de la misericordia, quizá tú te encuentres, amigo y hermano, en esta tarde pasando por dificultades, especialmente tú que no conoces al Señor y que estás sintonizando esta emisora, estés pasando por dificultades, no ves la salida a tus problemas. En tu hogar, pues solo hay que disputas, peleas, malestar. Y no sabes cómo arreglar todo esto. Estás en ansiedad, en angustia. Todo esto es lo que provoca hoy en día tanta depresión y están las consultas de los psicólogos abarrotadas, ¿verdad? Pero hay alguien que te dice en esta tarde: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Escúchalo otra vez. Venid a mí, dice el Señor, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo, dice el Señor, os haré descansar. Solo tienes que venir a Jesús, entregarte a Él, darle tu vida al Señor y Él obrará en ti de una manera asombrosa. Gloria al Señor. Gloria a su nombre. Entrégale en esta tarde tu vida al Señor y podrás realmente descansar. Aleluya. Y vamos a seguir con el tema de hoy, que dice así: la misericordia es un atributo de Dios. Como ya hemos dicho también al principio, la misericordia es un atributo de Dios en cuya virtud de estos atributos. Dios perdona los pecados y salva al hombre. Dios desde el principio de la creación ha tenido misericordia del hombre. De tal manera lo ha amado y se ha compadecido de él, amigo, que previó un plan de salvación para el hombre, para que el hombre que en él crea, no se pierda, sino alcance la vida eterna. Esto podemos leerlo en Juan 3:16. Vamos a echar una ojeada a Juan 3:16. Es el cuarto evangelio de la Biblia, después de Lucas, la última cita que os había dado. Juan 3:16. Escucha palabras de amor, palabras de ayuda, palabras que Dios te da en esta tarde para que descanses en Él. Porque Dios te ha amado de tal manera desde el principio que quería la paz para tu vida y el descanso y ha tenido misericordia de cada uno de nosotros. Y quiero que en esta tarde escuches palabras de consuelo, de aliento, de parte del Señor para ti. Escucha lo que ha hecho el Señor por ti. Dice así el verso 16 del capítulo 3 del Evangelio de Juan: porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera, hermano y amigo, de tal manera te amó a ti, Pepe o Juan, y me amó a mí, que ha dado a su
Hijo unigénito, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que deposite su fe en Él no se pierda, ni viva con angustia en este mundo, ni en el venidero vaya al infierno. Dice, mas obtenga la vida eterna. Vida eterna. Gloria al Señor. Dice el siguiente, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Vamos a leer ahora en Tito. Epístola a Tito. Capítulo 3. Y verso 4 y 5. Dice así. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Gloria a su nombre. Aleluya. Por su misericordia. ¿Qué hubiera sido de nosotros, verdad, si el Señor no hubiese tenido de nosotros misericordia? ¿Dónde estaríamos? Aleluya. Dice, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y vamos a ver en la primera epístola del apóstol San Pedro. Primera de Pedro. Versos, capítulo 1, verso 3. Dice así. Bendito sea, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Porque si Cristo no hubiese resucitado, de nada hubiera servido, pero Él vino a la tierra por amor, se entregó por amor, y no solo murió por amor, sino que también resucitó por amor. Porque Él, el mismo Padre, lo levantó de entre los muertos. Gloria a Dios. Y dice así también Primera de Pedro, capítulo 2, capítulo 2 y verso 10. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado la misericordia de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Ahora, antes de, para continuar, vamos a leer un pasaje muy, muy acorde con el tema de hoy, que nos relata el mandamiento de Cristo de tener misericordia y perdonar. No que solo ha tenido Dios misericordia con nosotros, sino que también nosotros tenemos que tener misericordia para con tu prójimo, para el con el que tienes a tu lado, misericordia, ¿eh? Amén. Misericordia. Se encuentra en el Evangelio de Mateo, primer Evangelio del Nuevo Testamento, capítulo 18 y verso 21 al 35. Capítulo 21, 18, 21 al 35. Fijaos qué pasaje más bonito. Dice así. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces siete. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzó a hacer las cuentas, y le fue presentado uno que debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le decía,
que le debía 100 denarios y asiendo de él le ahogaba, diciendo: «Págame lo que me debes». Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: «Ten misericordia conmigo, paciencia conmigo, y yo te pagaré todo». Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole, su señor le dijo: «Siervo malvado, siervo malvado», parece ser que hay interferencias, «siervo malvado», le dijo, «toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. Porque me rogaste, ¿no debías tú también tener misericordia con tu siervo, como yo tuve misericordia de ti?». Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Gloria al Señor. No sé si se está metiendo estas interferencias en mucha área de por ahí, de Barcelona, o es solamente aquí en Sabadell. Parece ser solo unos walkie-talkies. Bueno, vamos a continuar. Entonces el Señor le dijo, «¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti?». Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Es decir, esto se puede resumir en un versículo que hay en la Biblia que dice: lo que queréis que los hombres hagan con vosotros, hacedlo primero vosotros con ellos. Si quieres que te amen, ámalos también tú. Si quieres que tengan de ti misericordia, ten tú también misericordia. Porque está claro, Dios ha tenido misericordia de todos, pero ahora a nosotros también nos corresponde usar de esa misericordia. Y si tú quizás aún no tienes esa misericordia, en esta tarde el Señor es la fuente de la misericordia y te invita a que vengas a Él, y Él te va a llenar de misericordia, de amor, de benignidad, de compasión hacia tu prójimo. Gloria a Dios. Fijaos qué palabras tan bellas las de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo: «Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia». ¡Aleluya! Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Vamos a leer también otro versículo, se encuentra en Oseas, libro de Oseas, que se encuentra después del profeta Ezequiel, después de Daniel, perdón, después del profeta Daniel. Oseas, capítulo 6, verso 6, dice así. Fijaos lo que quiere Dios. Dice así este verso: «Porque misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos». Aleluya. Porque antes se tenía esto está en el Antiguo Testamento, y antes se tenía se hacían unos ritos para la expiación de los pecados, matando animales, ofreciendo sacrificios, que hoy día ya no hay que hacerlo, por cuanto Cristo murió por nosotros y hizo el sacrificio perfecto por ti y por mí. Aleluya. Y tuvo misericordia, como estamos hablando hoy, y nos salvó, y nos redimió con su sangre, y nos ha hecho hijos los cuales hemos creído en su palabra. Dice así el verso 6, lo vuelvo a repetir: «Porque misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos». Aleluya. Vamos a plantearnos a partir de ahora, ya para concluir, porque el tiempo se nos ha echado encima. Vamos a plantearnos ahora, como estaba diciendo, en las situaciones y las adversidades, en todo aquello que se nos plantee en adelante, gloria a Dios, si realmente tenemos misericordia de Dios en nuestra vida, si realmente tenemos compasión de las almas perdidas, de las personas que están pasando por enfermedades, de los que están sufriendo y heridos por las cosas de este mundo,
que rogamos, que roguemos todos juntos a Dios por estas personas para que un día se encuentren con el Señor, con la fuente de la misericordia, con la fuente de la paz, con la fuente del amor, con el manantial de la vida. Gloria al Señor. En esta tarde, amigo, si no tienes al Señor, si no tienes esa misericordia, yo te invito en esta tarde. El Señor está ahí para ayudarte a tu lado. Tú no le ves, pero Él sí te ve. Está ahí por medio del Espíritu Santo. Está ahí a tu lado para bendecirte, para, llamándote, hacerte un llamado a tu corazón. Esa inquietud que sientes por Dios es porque Dios está a tu lado y quiere tocarte, quiere cambiarte, quiere salvarte. Desde el principio Dios está interesado en la bendición y la salvación del hombre. Él quiere el bien para el hombre. Está ahí a tu lado en este momento, amigo. Y te invito a que cierres tus ojos donde estás ahora y le dirijas a Dios estas palabras. Y le digas: Señor Jesús, creo en ti, Señor. Creo en la sangre que tú derramaste por mí. Creo que tú has muerto por mí para darme paz, para darme amor hacia mi prójimo, para darme misericordia hacia mi prójimo, para darme paz y tranquilidad en mi alma y para salvarme, Señor. Gracias, Señor, por ello. Reconozco que tú lo hiciste por mí y reconozco que tú eres el Señor y te acepto en mi corazón. En esta tarde, con todo mi corazón y con toda mi alma, clamo a ti para que tú entres en mi corazón, Señor. En esta hora, Señor, en ti descanso. Toma tú el control de mi vida, guíame, condúceme tú, Señor. Llévame, Señor, a pastos verdes y delicados, a aguas de reposo. Oh, Señor, ayúdame. Oh, Señor, ahora voy a orar por aquellos que hayan repetido esta oración. Señor, bendice estos nuevos hermanos que hayan aceptado tu sacrificio, que hayan te hayan recibido como su único Salvador. Señor, bendícelos, ayúdalos, cambia sus vidas, Señor. Tócalos de una forma muy especial, Señor. Gracias porque tú estás ahí por medio del Espíritu Santo y los estás tocando. Aleluya. Padre, gracias te doy, Señor, por cada alma que ha escuchado en esta tarde tu programa. Oh, gloria a ti, Señor. Glorifícate en cada vida, Señor. Aun de aquellos que no han dado el paso, toca su conciencia y haz de ver la realidad del Evangelio. Aleluya. Hazle comprender que tú eres el único Dios y que no hay otro camino fuera de ti. No hay religión, no hay secta, no hay nada de este mundo. Y lo que predicamos aquí no es una religión. Hazles entender, Señor, Muy bien, querido hermano, a partir de ahora usted puede ver en este canal los temas que más le interesan. Para poderlo ver, usted puede ir a la pantalla principal y donde pone lista, usted le clica ahí y entonces le salen los apartados que tenemos por temas. Y en cada uno de esos temas, usted le puede dar en la parte de abajo para ver la lista completa. Ahí se lo señalamos y lo ponemos. Y usted así elige los temas que más le interesan sin tener que buscar en los 800 y pico vídeos que hemos publicado. Espero que les sea de ayuda. Dios les bendiga. Thank you.
Mucho estudio cansa el cuerpo. Tal vez sea el momento de leer la Biblia. Te dará descanso.